Realmente, cada vez que se los convoca a los asociados, es como que no terminamos nunca de sorprendernos, ya sea para la defensa de la cooperativa o para solidarizarnos con familias que en este caso han sufrido el desastre, digamos, ecológico que implica que un río te tape la casa, ¿no? Así que estamos muy agradecidos a todos los asociados, estamos muy agradecidos no solo a lo que han traído, sino también a las palabras, porque muchas veces uno dice, estaría bueno poder mandarle lo que las familias dicen, qué es lo que lo moviliza para a veces venir con un bidón de lavandina o venir con un detergente. Y sin embargo, detrás de eso hay todo un gesto, hay una sensibilidad, hay un ponerse en el lugar del otro, que es un poco lo que hace la solidaridad, ¿no? Lo cual es muy estimulante para todos los que transitoriamente estamos administrando estas instituciones solidarias. También queremos agradecer a distintas instituciones que codo a codo siempre se suman. El caso de la Cruz Roja, comisiones vecinales, también centros de jubilados, clubes, familias, proveedores de la cooperativa que muchas veces cuando los llamamos siempre están ahí poniendo su colaboración. También se han sumado los Boy Scouts, Cáritas. Es como que hay cosas que uno no las ve y cuando hace el llamado empiezan a aparecer todas estas cosas que son, decís, oh, ¿dónde estaban? Todo. Es como que realmente es muy, muy, muy sensibilizante, es muy lindo, digamos, esta experiencia. También en nombre de, yo digo, de los damnificados, que en este caso no los vamos a poder de alguna manera representarlos. Un abrazo, digamos, a todos los asociados y el agradecimiento que implica en esta situación que alguien se acerque con una ayuda que viene no de grandes aparatos ni de grandes multinacionales, sino que viene de gente a veces muy humilde, que han llegado en bicicleta, que han llegado algunos en vehículos, otros caminando, personas grandes, niños, abuelos, realmente de todas las edades, ¿no? Así que, bueno, el agradecimiento de todas estas familias, a todos, y bueno, y en nombre de la Federación Pampeana de Cooperativas, en nombre de la CPE, bueno, nuestro agradecimiento por estar siempre cada vez que los convocamos.